Buenas tardes, saludos de nuevo, amigos, desde la azotea electoral de Factum. Estamos, como les decíamos hace poco, a media jornada ya, bueno, a poco más, ya a poco de que se cierren las urnas. Les comentábamos que la nota hasta ahora era un poco la baja participación. Pero bueno, en esta jornada, como les decíamos, hemos querido desde Factum conocer opiniones, comentarios, expectativas, el humor de la ciudadanía, no rehuir un poco a los políticos, a los candidatos. Ya suficiente tuvimos de ellos durante toda la campaña. Hemos hablado un poco de la superficialidad de esas campañas. Hemos hablado también durante las entrevistas que tuvimos la semana anterior desde esta azotea de una sensación de desencanto de la gente hacia el sistema de partidos, hacia el proceso electoral, hacia los candidatos mismos. Esto no es nuevo, que hoy sí parece ser que la población sí realmente el nivel de insatisfacción ha subido. Pero para hablar de esas cosas desde ópticas diferentes y con invitados a los que ustedes conocen, pero probablemente no por hablar necesariamente. Sí, no en la política. No de política. Tenemos aquí con nosotros a Eugenio Calderón. Probablemente muchos de ustedes lo identifican. Él ha sido durante muchos años comentarista deportivo en diversos medios de comunicación del país, conocedor del fútbol, crítico del fútbol nacional, de la forma en que se administra la selección nacional, etcétera. Eugenio, bienvenido a Factum, gracias por estar aquí. No, el agradecido soy yo, un verdadero placer platicar contigo y con toda la gente que está pendiente siempre de Factum. Gracias, Eugenio. Pues mira, empiezo un poco preguntándote, como ciudadano, ¿compartís vos esta sensación de que la elección, de que hay un desencanto, de que pues la confianza en los partidos políticos ha mermado? ¿Cuál es tu humor respecto a esta elección? Debería ser un día importante para el país. Digo debería porque seguimos quedando a deber. Pasa el tiempo, pasan los procesos electorales, pasan los años, y el país creo que hoy va a ser una muestra de que se ha perdido mucho, sobre todo crédito, en quienes tienen que manejar una nación. Es un país que tiene muchas dificultades desde hace mucho tiempo. Seguimos, digo yo, enredados mucho en la historia de lo que nos ha ocurrido, de lo que nos sigue ocurriendo. Está todo muy ligado y no terminamos de liberar un poco a la sociedad para ver hacia el futuro y no tanto hacia lo que nos ha dañado tanto, lo que nos sigue dañando. Y parte, creo yo, que coincidimos en la mayoría de salvadoreños en que la clase política es la que principalmente ha quedado a deber, sigue debiéndole mucho al país, porque seguimos enfrascados tal vez en luchas estériles, sin ningún fondo beneficioso para El Salvador. Y yo creo que ya es momento de que no solo es alarmante que la nueva generación no tome un papel predominante en el aspecto político del país, porque están totalmente desentendidos. Cada día el esfuerzo de traer políticos o gente como nosotros que hable un poco del país se les complica, se les hace muy difícil digerirlo, porque todavía estamos como muy contaminados por muchas cosas. El desencanto, ese desencanto obviamente no tiene que ver solo con la clase política. La clase política es importante, al final es a ellos a los que les damos nuestro derecho soberano a decidir, ¿no?, a través del voto. Uh-huh. Pero quiero ir al que ha sido tu ámbito y tu terreno durante tanto tiempo. Tú has sido muy crítico de los procesos deportivos, especialmente del fútbol. Has criticado mucho lo que tiene que ver con el deporte, pero sobre todo con su administración. Recuerdo cuando surge el tema de amaños en la selección nacional, un colega nuestro, bueno, a quien conocemos muy bien, Cristian Villalta, decía: el fútbol terminó convertido ahora sí en un reflejo de las miserias políticas de este país, ¿no? ¿Cómo se relaciona la decadencia política con la decadencia de otras instituciones como el fútbol, como su administración, como la idea de que todo al final está corrupto? Yo creo que hay un concepto, ¿no?, de crisis. Entonces, si políticamente, económicamente, el país no termina de despegar, no termina de encontrar sitios más libres de la contaminación, de la corrupción, del amiguismo, de los favores
que lamentablemente se dan en el mismo deporte, ¿no? No solo en el fútbol. Yo siempre he sido un convencido de que no hay una política deportiva y que sí tenemos involucrado a la política en el deporte, y de manera negativa nos ha causado mucho más daño, porque bueno, el fútbol, somos un país altamente futbolero, aunque hemos destacado en otras disciplinas, pero la gente está muy pendiente del fútbol siempre, y ya hemos visto cómo se ha perdido categoría, el espectáculo cae. ¿Pero por qué no exigimos más, Eugenio? Porque... O sea, federación, problemas desde las épocas de Juan Torres, crisis, una liga mayor que nunca despega. Porque no, las instituciones no funcionan, porque la institución que maneja el deporte nacional tiene que estar vinculada al gobierno que está en ese momento en turno. Es un traslado de corrupción. Y el otro es el que maneja el deporte olímpico de alto rendimiento, a lo mejor pertenece a otro pensamiento, a otra ideología, que no es la del gobierno en turno. Entonces ahí todavía tienes más problemas, porque se enredan todos los aspectos del deporte. Y además hay algo fundamental, el presupuesto para el deporte es terriblemente bajo, porque también las situaciones políticas, sociales y económicas del país dicen vamos a abordar tal vez más recursos hacia otras áreas, y el deporte desde hace 30 años perdió la base, que era la educación física, que tuvimos un momento donde se generó la escuela de educación física y se fortalecía la base de la pirámide hacia buscar talentos, que esos talentos lleguen a instituciones que los puedan fortalecer, a las federaciones con los mínimos recursos que tienen hacen de tripa corazón para ver cómo funcionan. El 80% o el 75% del presupuesto del INDES, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de los Deportes, se va en planilla, se va en seguridad, y entonces los atletas se han encontrado totalmente desprotegidos, y eso tiende a bajar la calidad cuando ya quiere la gente resultados. ¿Cómo influye tú? Vos mencionabas la situación del país, obviamente. Si querés invertir en los niños, para que este pequeño jueguen al fútbol, se eduquen, parece que hay una coincidencia, que tampoco es que hay que ser un genio para decir por ahí hay que empezar, pero ¿cómo haces eso en un país donde no puedes ir a jugar a la calle porque hay pandillas, porque te pueden matar, porque los jóvenes más bien están preocupados, como decías vos, en comer o en que no los maten? ¿Por dónde empezás en un país así a pensar en que podés educar a un niño a través del deporte? Tiene que haber una revisión y una modernización de la ley del deporte. ¿En el sentido de que se aplique realmente el derecho a todo ser humano para tener deporte como parte de su vida, como la tuvimos nosotros en nuestra época, que íbamos a la escuela, al colegio, jugábamos contra la acera. Tenés que aplicar una nueva ley, digamos, para una situación que, como tú dices, es muy complicada. Se necesita fortalecer la canalización de recursos para que realmente se logre hacer un proyecto, pero tiene que ser un proyecto de nación, un proyecto de instaurar otra vez la educación física. Yo estaba leyendo el otro día un artículo muy bueno sobre ahora el tema de cómo se alimenta un niño en una escuela, en un colegio, claro. Ya que hay un alto grado de niños ya con sobrepeso. Tú le puedes cambiar la comida, pero si no le haces educación física y él no hace deporte, vamos a seguir sosteniendo el mismo nivel de gente. O en El Salvador lo contrario, ¿no? que no están nutridos, ¿no? Por los niveles de pobreza. También es importante, pero como no hay gente que realmente se traslade a todos los lugares del Salvador para ver realmente qué joven, qué niño puede ir hacia una academia y conseguirle una beca deportiva, y que a través de sus valores deportivos llegue a ser un atleta que represente a todo el país y haga sentir orgullo por el deporte nacional. ¿Qué responsabilidad tienen en este tema? Y obviamente seguimos hablando de fútbol, pero hablamos también en general de los problemas del país. Siempre también tenemos una tendencia a decir es culpa del gobierno, es culpa de los políticos. Obviamente nos han desencantado, pero por ejemplo, y vos que conocés este mundo también, ¿qué responsabilidad tienen los privados? En el caso del fútbol, por ejemplo, los dueños de los clubes, en el caso del país, los empresarios.
Es decir, porque no le puedes pedir todo al gobierno, ¿no? Y en el caso del fútbol eso parece bastante claro. Mediocres federaciones, mediocres administradores, mediocre financiamiento, pero instituciones privadas sumamente mediocres también. Yo creo que en cuanto a la situación de la parte privada, creo que lo principal es que han perdido crédito. Ya la credibilidad que antes existía, que incluso también los grandes, las empresas más exitosas a nivel comercial en el país aportaban y al mismo tiempo apostaban, ¿no?, por el deporte. Qué hermoso sería que 100 empresas del Salvador, cada una pudiese, por ejemplo, becar a un deportista de alto rendimiento que necesita más deporte en ese momento y apoyo de todos los sectores para salir adelante y dedicarse completamente a su deporte. Entonces, yo, lo de la empresa privada, yo te digo, con tantos desaciertos que han tenido las instituciones que manejan, por ejemplo, el fútbol es un ejemplo clarísimo, 40 años en los que no avanzamos, fuimos a un par de mundiales, cometimos errores, seguimos cometiendo los mismos errores, una rueda que no termina de llevarnos a nada bueno, y los que han conquistado el fútbol se han apoderado de él y son las mismas ligas, los mismos personajes manejan las ligas y la federación. Entonces, no puedes tú tener autoridad sobre quienes manejan la otra parte y tú eres parte de eso. O sea, el vicepresidente de un equipo es el presidente de la federación, no hay independencia, y entonces tú no puedes marcar un orden y tener una autoridad cuando eres parte de lo mismo. ¿Y qué pasa cuando esa institucionalidad, cuando reina la impunidad, ¿no? Y de nuevo, hablamos del fútbol para hablar del país, pero hablemos del caso de Amaños, ¿no? El tema de Amaños es lo más claro en el país. O sea, es muy difícil, es mucho más fácil que tú sobornes a un policía mal pagado a que lo sobornes en un país de primer mundo donde les pagan bien o lo que deberían de ganar. Pero entonces, el nivel no lo justifica, obviamente. El nivel no lo justifica, pero te lleva a que los jugadores que no reciben sueldo durante 3 meses, cosa que no, pues, ocurre en algunos casos, pero excepcionales en Y esa persona, es mucho más fácil en algún momento que las redes internacionales de repente les hablen de cifras que nunca han manejado, incluso que nunca escuchado, que no están acostumbrados. Entonces, pero deberían de castigarlos igual. Pues sí, pero cuando no tenés una autoridad, claro, entonces actúas con impunidad. Esto es lo que pasa, que se venía dando, por ejemplo, en los equipos de las divisiones, y nadie hizo absolutamente nada. Se trasladó a un sistema mucho más delicado, que era jugar ya con el corazón del azul y blanco de todos los salvadoreños. Esa dimensión nunca pensaron, creo yo, en que como estaban aquí con impunidad y no tenían ningún tipo de autoridad encima de ellos, dijeron, vamos a trasladarlo a la selección. Eran los mismos protagonistas, porque salen de los equipos, llegan a selección nacional y le hablaron de cifras astronómicas, y gente que a lo mejor estaba acostumbrada a ganar 400 a 1000 dólares y de repente te hablaban de 20 mil, 30 mil dólares por 2 horas de tu vida. Entonces, la manzana está podrida desde hace mucho tiempo y no hay forma para cambiar. A ver, también el tema de los amaños, como vos decís, es la selección nacional, que pues ha sido una marca, ¿no? Al final puede estar jugando, ningún talento, pero veías el estadio lleno de gente. Porque se le pegaron otra vez las pulgas al perro más flaco. ¿Siendo ese perro los jugadores o la selección? Claro. Nunca vimos a un dirigente cuestionado. Pero es que no vemos políticos presos tampoco. Bueno, sí, ya hay algunos. Ahora sí, sí. Hay algunos. En ese sentido, yo recuerdo muy bien cuando estaba todo el escándalo de Amaños, estaba en Estados Unidos viendo a la selección, ya la afluencia de salvadoreños no era mucho, y un salvadoreño que había viajado 9 horas para ir a verlos dijo, última vez, además perdieron 4-0 para variar, y dijo, bueno, yo le perdono lo malo, ¿no?, pero no los ladrones. Entonces, era como una anécdota de la desesperanza que sigo percibiendo, estadios vacíos, nadie, cero calidad. Digo, ya trasladándolo de nuevo al tema de la política, nos decía alguien ayer, puede ser que estemos ante un momento crítico, no una persona, sino varias, en que este sistema se va a romper, ¿no? Porque en algún momento es tan grande. Pero se va a romper aquí también este sistema político que tenemos hoy. Se va a romper, ¿cómo? Se puede.
necesita voluntad de muchas partes, y el fútbol igual necesita la voluntad de las fuerzas vivas, los árbitros, los entrenadores, los jugadores, el periodismo, la dirigencia, una institución independiente, no que esté vinculada a las ligas y tenga que estar metida. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo crees que ha sido? Cambiamos esta clase política. ¿Y el periodismo? Si ves a un padre de la patria agarrando a balazos a un miembro de un cuerpo de seguridad, ¿qué credibilidad puede tener después el fútbol? Es igual, el fútbol vino a menos, como nuestra clase política, pierde crédito y entonces pierde la confianza del aficionado, que es al final el que nunca va a perder el amor por el balón, porque eso es lo que le apasiona. Alrededor de eso hay muchas cosas que el aficionado ya también está impulsando, la idea de que las fuerzas vivas cambien la estructura del fútbol, que va a ser muy complicado. Yo creo que estamos en 2-3 meses en los que se viene una nueva elección, van a ser otra vez el mismo revoltijo de siempre, los mismos caprichos, los mismos intereses, y tenemos que estar todos luchando para cambiar. En algún momento tenemos que cambiar. Desde la política, y para volver al tema de la relación entre el deporte y la política y la ciudadanía, en otros países, no necesariamente países sumamente desarrollados, hay mucha fe en la capacidad del deporte para prevenir violencia, para rehabilitar jóvenes que estén en pandillas. Una superación integral. Pero eso tampoco es un tema del que se hable, ¿no? Cuando hay candidatos. ¿Tú sí crees que en un país como este, donde hay tanto nivel de violencia, el deporte sí podría tener ese matiz? ¿Y qué tal si un día hoy, que es día de ir a votar, día de elecciones en El Salvador, algún día decimos, bueno, vamos a quitar la deuda política a los partidos y se la vamos a dar al deporte? Yo soy un fiel convencido, y esto ya raya tal vez mucho y lo decimos a cada rato, es que un joven en el deporte es un delincuente menos. Y el problema que tenemos es que la base del niño y del joven en el país no está bien, al contrario. Tenemos que hacer algo para fortalecerlo con los pocos recursos, optimizar muchas situaciones y poner gente, porque también nos han decepcionado gente que ha tenido trayectoria en el deporte, que se le ha dado cargos importantes y entran en el mismo sistema. Entonces se requiere de una tremenda voluntad, de gente muy preparada, cada quien en su área para tener un mejor deporte en el país. Bueno, pero yo realmente quiero felicitarte porque creo que solo un programa tuvo a políticos hablando de qué podríamos hacer por el deporte, y hoy tienen ustedes a alguien del deporte que está hablando a veces también de política un poco, y que decirle a la gente que estamos mal y que ojalá que el país rectifique, y todos tenemos que ser parte de un cambio importante, porque ver a los niños, como tú decías, que ya no pueden hacer deporte, que los ves en los colegios con gente que no sabe qué está haciendo, los ponen de repente a correr y les exigen que hagan un minuto en 400 metros, le dan la vuelta, le puede dar un paro. O sea, son cosas realmente muy graves lo que están pasando en el país, y hay que rectificar y exigir a los políticos que vayan a llegar, o los que estén, que si no le dan prioridad al deporte, no esperen una mejor sociedad. Precisamente esa es una de las ideas de esta cobertura electoral que tenemos en Factum. Obviamente la política no es de los políticos, de los partidos solamente, es un ejercicio de ciudadanía, y eso era precisamente la idea de esta cobertura. Eugenio, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, te invitamos de nuevo para seguir hablando de estas cosas. Gracias. Gracias a ti y a toda la gente. Bueno, amigos, estuvimos aquí con Eugenio Calderón, reconocido comentarista deportivo, hablando un poco de política, de deportes, un poco con esta idea de abordar esta jornada electoral y su importancia como un ejercicio de ciudadanía, que al final es lo que es, ¿no? Y de conversar sobre todo esto más allá de los partidos políticos y de sus candidatos, ¿no? Que, como ya hemos dicho en Factum en muchas ocasiones, y como hemos comentado en esta plática, pues muchos de ellos son personas que han sido señaladas, acusadas de ilegalidades, y que, bueno, ahí están en una papeleta, y probablemente muchos de ellos resultarán electos. Y una que nos dio medalla de oro panamericana, ¿te acordarás? Hoy es Cristina diputada, López, y sí, habría claro, que... Hemos hablado de ella, sí, en Factum, y de otro, y del ¿no? deporte, que... Claro. Que es lo que te digo, es decepcionante porque llegan
y llegan a lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar eso? Eugenio Calderón, ustedes se acuerdan de él. Bueno, muchísimas gracias. Continúe con nosotros. Dentro de poco más de una hora tendremos aquí en este set a Edwin Segura. Él es el jefe de LPG Datos, la Casa de Opinión Pública, la Unidad de Opinión Pública y Encuestadora de la Prensa Gráfica. Hablando ya, esperamos un poco de lo que él y LPG Datos están viendo sobre lo que está pasando en las urnas. Muchísimas gracias.